Goalball es un deporte paralímpico que juegan las personas con discapacidad visual. Lo pueden realizar tanto las personas ciegas como disminuidas visuales. Las características del deporte son que es una cancha como del tamaño de una cancha de vóley de 9x18 que está subdividida en diferentes áreas. Hay tres jugadores que juegan como arqueros a nivel del piso. Entonces, bueno, el juego consiste en meter la pelota en el arco contrario. La pelota es una pelota acústica, tiene cascabeles en su interior. Bueno, tienen diferentes reglas para jugar y, bueno, un par de árbitros que controlan el juego. Se juega con gafas en absoluta oscuridad, como para nivelar todas las personas que juegan. Y bueno, ellos se manejan básicamente con elementos acústicos o auditivos y táctiles. Soy deportista, juego al goalball, que es un deporte especial para personas discapacitadas visuales, ciegas y disminuidas visuales. Al goalball juego desde el año 2005-2004. Yo empecé a jugar al goalball porque jugaba otro deporte similar, que es el torball, el cual empecé a jugar en el año 98. A partir de asistir a una escuela de apoyo al secundario, una escuela especial donde iba a hacer, donde me iban a transcribir las cosas, a hacer todo el apoyo que tenía que hacer el secundario, empecé a jugar al torball. Y a medida que fui perdiendo la vista, nada, fui intentando canalizar mis ganas de hacer deporte donde podía. Durante un tiempo fue el torball y en la actualidad es goalball. ¿Cómo me siento? Muy bien, por suerte. No sé hasta cuándo, me dedico a esto, más allá de estudiar o de ya haber terminado mis estudios y de laburar de otras cosas, es algo que ocupa mucho lugar en mi vida. Bueno, mi nombre es Irina, estoy en el Instituto Román Rosell haciendo deportes desde hace 12 años. Ellos son el equipo de torball y de goalball. Se notan bastante, una persona que no hace deporte con la que sí hace. Y también mucho con el tema de manejarse en el espacio, de tener una buena postura para caminar, una buena postura para, qué sé yo, cuando tenés que hacer algo en tu casa. Yo creo que es clave el deporte con una persona que no ve. Yo siempre lo que voy es a seguir adelante, ¿no? Es para poder estar mucho más bien físicamente, mantenerse uno y poder ayudar a los demás. El movimiento mejora la calidad de vida de la persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, sea cualquiera el deporte que haga, siempre va a haber un beneficio. A ver, yo considero que el deporte para las personas discapacitadas es completamente trascendental. Las personas discapacitadas logran un grado de independencia física y psíquica a partir del desarrollo deportivo. Mucho más las personas ciegas y disminuidas visuales. Toda esa dependencia física que se traduce un poco en una dependencia social es aplacada cuando la persona realiza deporte de forma plena y en su mejor expresión y a partir de eso logra desinhibirse, perder los miedos, romper un poco con sus limitaciones. Creo que el deporte para los discapacitados es romper con las limitaciones y la sociedad lo que más hace es ponerle limitaciones a las personas discapacitadas.